El cristiano que no anhela entrar al reino de Dios, casi poco se congrega. No ayuna ni hace oración, no ofrenda ni da los diezmos correspondiente al Señor. Y el día que va y se congrega y Dios le habla en el sermón, de la iglesia sale bravo, disgustado con el pastor, con el diácono y ancianos, y trae amonestación. Desea vivir como él quiere y no como manda Dios. No ama a su hermano aunque sabe que el mismo Dios es su amor, y en su ser interno guarda envidia, odio y rencor. Por eso no participa de la cena del Señor. A veces se echa los palos a escondida del pastor, habla lo que no conviene, es mentiroso y ladrón. Pero a Dios nadie lo engaña, él conoce el corazón, y en su cara se le nota siempre la mala intención. Cristiano tibio, Dios viene como ladrón. Si no te has arrepentido, en aquel día grande será su dolor, cuando reciba tus cuentas ante el tribunal de Dios. Recuerda que los borrachos no entran al reino de Dios, tampoco el que es mentiroso, mucho menos el ladrón. Y el dejar de congregarse es pecado de rebelión. Si no amas a tu hermano, no pienses que ama al Señor, porque ningún homicida o tendrá parte con Dios. Y si cierras el oído y no oyes la exhortación, tu ruego es abominable, claro dijo Salomón. Si no quieres lamentar el día que venga el Señor, acude a Cristo ahora mismo y pídele a Dios perdón. Y dile como David, dame un nuevo corazón, y feliz en su presencia gozarás de bendición.